Look out, here she comes. Too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí de nuevo, y si eres nueva te doy la más cordial bienvenida. Hoy les voy a estar haciendo un videito diferente, es un vlog y les voy a estar enseñando como mi rutina por la mañana. Casi siempre es así, empiezo con mi cafecito, pues ya miraron que me hice mi cafecito bien rico y ahorita estoy haciendo desayuno aquí con mis niños. Quise hacer algo diferente para ustedes, amigas. Yo sé que no es un video de decoración ni nada que ver, pero algunas de ustedes me han pedido que por qué no les hago vlogs, y pues aquí estoy complaciéndoles. Ojalá y les guste. Si les gustan esos videos, no se olviden de decirme en los comentarios. Pero pues por ahorita, amigas, vamos a estar haciendo desayuno aquí en mi casa. Como pueden ver, estoy haciéndole unos pancakes a mis niños y siempre les encanta a ellos ayudarme, así que pues por eso los miran aquí. Y pues también voy a hacer unos huevitos. Algo bien sencillo, amigas. A ellos les encantan los pancakes y pues la verdad son bien fácil de hacer, y aparte que a ellos les gusta ayudarme aquí a mezclar la harina, y pues eso es lo que estoy haciendo. Y pues sí, amigas, voy a dejar de hablar un ratito, pero ahorita las veo en un momentito. Got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. Y pues ya que terminamos de desayunar, ahora me toca lo que siempre hago en las mañanas, y eso es limpiar la cocina. Como pueden ver, aquí tengo bastantes trastes ya acumulados, pues ya se acumularon del desayuno, y también había trastes sucios de la noche anterior. Y pues aquí les voy a enseñar este jabón, el Dawn Power Wash, pero en el olor de manzana. Este sí me gustó, amigas. Me gusta mucho cómo huele. Huele muy rico, porque yo ya lo había probado, pero había comprado el normal, como el, no sé si es el azul o qué olor es, pero es el normal, el Dawn Power Wash normal. No tiene ni un olor así como de manzana ni de limón, pero no me había gustado mucho por el olor, aunque el jabón en sí sí sirve muy bien, pero el olor, no sé, como que no me gustaba. Así que alguien me dijo por aquí que ellos también tenían este Power Wash jabón, pero en el olor de manzana, y que lo busco y lo encontré en la tienda de Target, y pues lo compré y me encantó aún más, porque pues ahora sí me gusta cómo huele, y pues ahora sí lo voy a seguir comprando, amigas, porque me gusta mucho ya usarlo así en la estufa, dejar que se remoje un poquito, y pues ya se limpia más fácilmente. Les quiero compartir en algo que andaba trabajando en estos días, y era esta área. Como pueden ver, cambié el buró que tenía yo aquí. Ese mueble está muy bonito, pero sentía que era demasiado grande. Como ya saben, pues ya cambié la repisa. En un futuro me gustaría poner una mesa aquí redonda, y
pues tener mi área así pues del café también ahí y hacer este lado como un como le llaman el breakfast nook, ¿verdad? Porque ese era el único comedor que tenía esta casa, o más bien eran dos, pero el otro lo tenían como donde yo tengo la sala y yo quité esa área y hice la segunda sala o la TV living room que le llaman. Yo la convertí en mi comedor, que ustedes ya lo han visto en videos y así. Y, o si no lo han visto, pues aquí abajo tengo videos donde está mi comedor. Porque yo quería un comedor más grande, porque esta área está como... ¡Ay! Me ando cayendo. Esta área está como bastante chiquita. Y yo quería una mesa grande. Entonces, aquí tengo esta lámpara. Y pienso poner una mesa, como les digo, redonda en un futuro, pero... ¿qué les parece el nuevo mueble? Yo sé que a lo mejor algunas van a decir, no, ¿por qué lo cambiaste? Estaba más bonito el otro, pero como les digo, ya necesitaba un cambio yo aquí y como estoy pensando en un futuro, ¿verdad? no mañana ni pasado mañana no voy a comprar una mesa grande, pero como les digo, por ahorita así me gustó tenerlo un poquito más despejado aquí, un poquito más chiquita la área del café. Por Instagram se los compartí, a muchas les gustaba más el otro mueble más que este porque está más chiquito, pero la verdad, a como van pasando los días me convence más, me gusta más cómo se ve esta área. Como les digo, ya cuando pongo una mesa no sé si pues ya quito este mueble y dejo la pura repisa, porque me gusta también cómo se ve la repisa así sola y nada más decorar la repisa y nada más tener la mesa con unas cuatro sillas aquí, quién sabe, ¿verdad? Y ya pues moviría la cafetera para acá en la esquinita, me puse a cocer frijoles, pero pues ahí veremos. Cuéntenme ustedes qué piensan, qué les parece este mueble, les gusta o no. Ya es mucho más tarde, ya son como las 7 y vamos a hacer unas hamburguesas antes de irnos, porque me las voy a llevar un ratito a la Target, creo que voy a la Target, pero como les digo, quiero comer antes de irnos porque luego se me pega todo y quiero todo de la calle, y pues voy a dejar unas hamburguesas listas, pero esas son las hamburguesas que me gustan comprar casi siempre. Las agarramos en la Costco, están muy buenas, la carne está muy buena, me gusta mucho. Y luego para sazonarlas me gusta este seasoning de, ¿qué marca es? Weber, pero se llama Gourmet Burger, está bien rico ese sazonador. Y luego le echo poquita pimienta, sal, ¿cómo se llama? Es como, yo sé que se llama Worcestershire sauce en español, es como salsa inglesa, algo así, pero pues esta me gusta echarla también encima. Inga suya, hice un marranero aquí. Ay, ándale por andar aquí haciéndola para andar moviéndola, se me andaba tirando toda. Bueno, me puse un poquito de maquillaje para no asustarlas, pero vamos a hacer unas hamburguesas, nada más voy a hacer como 5, voy a hacer mejor 6, mejor voy a hacer 6 porque si se le antoja otro ratito, si se antoja en el rato, la madrugada uno ahí trae hambre. ¿Soy la única o también ustedes están como en un schedule diferente porque los niños están de vacaciones? Bueno, aquí ya salieron de vacaciones en otros lugares. No sé si esta era la última, creo que esta era la última semana. Miren, me hice mi hamburguesa para llevar porque andamos apuradas. Acá están otras con mi esposo cuando llega el trabajo. Pero pues, ya vámonos. Amigas, yo sé que les dije que íbamos a ir a Target, pero a que no saben qué pasó este día. Sí íbamos hacia Target, pero como que la troca se fue para el otro lado y llegamos a Home Goods primero. Yo no sé qué pasó, pero a veces me pasa así de que voy a ir a una tienda y pues no sé, pero me entra la cosquillita, así que me voy a la Home Goods rapidito. Pero la verdad, nomás duré aquí como unos 20 minutos porque los niños no, estaban agarrando todo, así que pues salí juida de la tienda de Home Goods. No duré nadita, pero les estoy enseñando estos libros porque se me hicieron bien bonitos, bien así como antiguos, y
Ya había mirado unos así antes aquí en la tienda de HomeGoods, pero no los compré y me arrepentí porque yo he estado en busca de unos libros así y cuando miré esos otra vez dije no, esta vez sí me los compro y fue lo único que compré ese día en HomeGoods y pues después se los voy a enseñar yo creo en un haul o pues en otro video, pero sí amigas, es lo único que compré ese día que fui a HomeGoods, fueron esos libritos que están bien bonitos, estaban a $24.99 por 3, sí se me hicieron un poquito caros, pero la verdad que yo he mirado otros como en Etsy, en otros lados y la verdad que se me hacen más caros en otros lados que los que miré aquí en HomeGoods, así que pues yo siento que sí me fue bien porque pues sí están bastante caros en las tiendas así como les digo Etsy y pues sí hay en la tienda de tiendas antiguas también ese tipo de libros, pero creo que están más caros también en esas tiendas, así que pues aquí en HomeGoods los encontré. Venimos a Target porque ahí en HomeGoods no duraron nada. Venimos a Target porque me hace falta urgentemente jabón para lavar los trastes y Tide. Agarrando unos pants porque aunque esté 105 afuera yo siempre traigo pants dentro de la casa y tienen unas bonitas basic shirts, esta está bonita también. A ver, ¿dónde dejé mi carrito? Vénganse. Es el siguiente día y aquí dejé todas las bolsas arriba de la mesa porque llegué bien cansada que ni guardé nada. Oh, nomás aguardé el Tide y pero ya es el siguiente día y pues se me olvidó que ni les enseñé lo que compré. Compré jabón para lavar los trastes. A mi hija le gustan estas porque tienen pues esta Elsa de Frozen y le compré, agarró ella dos sopitas y me compré también este café de Starbucks para mi Nespresso. Está bien bueno. Este sí me gusta porque no he encargado por el website de Nespresso. Y pues estos me lo compro por mientras. ¿Qué, papi? Ok, give me 2 minutes. Y luego también unas applesauce, appleberry. Son como puré de manzana con fresas. Y también unas máscaras para mi niña. Rastrillos, unas de estas. ¿Qué más me compré? Oh, me compré esta máscara. A ver si sirve según te hace ver las pestañas así. Y disculpen mi voz, es que es temprano y no me dio ronca. Y también me compré unas camisas así como bien sencillas, bien básicas, como para andar así a gusto. Esta es como nada más así blanca y estaba $12, es de esta marca Wild Fable. Me gusta porque está así grandecita. Y se miran bonitas así con unos pantalones Levi's y así como fajada de enfrente. Luego me agarré esta otra. Bien básicas. Esta es de esta marca A New Day. Esta salió a $10. Ya tengo una así más o menos casi igual, pero creo que esta está un poquito más ancha. En color negro y me gustó mucho cómo se mira. Esta está un poquito, como les digo, diferente. Pero este color me encanta para otoño. Pero pues me la voy a poner ahorita también. Y luego me compré unos shorts. Este color moradito está bien bonito también, como lilac. Y dice Rugrats aquí abajo. Esas eran mis favoritas caricaturas cuando estaba chiquilla. Este es de la marca, ¿qué marca era? No sé ni qué marca era, pero ahí estaba donde estaban todas las camisetas así como con logos y como con dibujos enfrente, y ahí los compré y se me hicieron muy bonitos, así muy muy a gusto para andar aquí en la casa. Y luego a mi hija le compré unos biker shorts que le gustan a ella, los biker shorts extra small porque ella es bien delgadita, y agarré unos pants porque yo soy fanática de los pants, siempre ando en pants aquí en la casa aunque está haciendo calor. No sé, yo soy bien friolenta, así que pues adentro ando con pants. Y esta es de la marca Wild Fable y son small.
Esta marca Wild Fable siento que como que corre un poquito más grande, porque yo usualmente soy mediana de los pants. Están bien suavecitos de adentro, bien ricos, para andar a gusto en la casa. Pero pues eso fue todo, amigas. Aquí voy a terminar el vlog. Díganme si les gustó este tipo de video, así como más casual, para hacer más aquí en mi canal. Yo sé que no es como de decoración ni nada que ver, pero pues también me gusta como hacer vlogs de vez en cuando y pues hacer algo diferente, ¿no? Porque pues no todo el tiempo andamos decorando, pues también les quiero enseñar como otros videitos por aquí. Pero pues bueno, amigas, aquí las voy a dejar. Muchísimas gracias por ver y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.